pero el feminismo tiene mucho que pensar, porque el feminismo piensa el mundo. No piensen que el feminismo piensa en las mujeres, que curiosamente una minoría. No, el feminismo piensa el mundo. Y lo entiende bien porque tiene un gran punto de vista. Nace de la Ilustración y nunca ha perdido ese deseo de iluminar las cosas. Tenemos un problema muy grave con los hombres, no porque los hombres sean el problema, sino cómo están siendo socializados nuestros niños desde antes de nacer para que todo esto les parezca normal y legítimo. Nuestro reto es no solo proteger a las niñas, por supuestísimo que sí, porque los daños son brutales, pero también tenemos la obligación de proteger a los niños, a los chicos varones, porque ellos también tienen el derecho de ser criados y educados en valores y con la ética feminista como hilo conductor. Ellos también tienen el derecho a disfrutar de una sexualidad plena, de poder encontrar a las mujeres como lo que somos, sus compañeras de este viaje llamado vida, y no cosas, no receptáculos de semen. Tenemos este gran reto por delante. Tienen que entrar en la agenda feminista los abusos sexuales, dentro y fuera de la familia. Fuera ya estaba muy claro el tema, pero creo que encima, cuanto más cercano es el agresor, menos se ven, menos se imaginan, menos se juzgan, menos se castigan. Y además, no nos engañemos, toda la sociedad ni lo mira, ni lo ve, ni lo quieren ver. O sea, esto no se quiere ver. Y es que es algo tan brutal y tan salvaje que yo creo que es que no podemos permitir destrozar de esta manera tantos niños, tantas niñas y tantas vidas. No les podemos dejar abandonados. La pornografía no muestra sexo explícito, sino que muestra de manera explícita lo que excita sexualmente a los hombres, que ya sabemos que no tiene por qué ser sexo, ¿no? Y de hecho en el caso de la pornografía no lo es. Esto es fundamental que lo tengamos en mente. Y sin embargo estamos viendo cómo realmente los discursos de la derecha política, de digamos el neoconservadurismo actual, está cuestionando la misma idea de violencia de género. Estamos viendo también cómo discursos reactivos de la derecha están cuestionando los derechos sexuales y reproductivos. Pero sobre esas cosas, digamos que el feminismo estábamos acostumbradas y tenemos suficientes argumentos de razón para rebatir el intento de vuelta atrás sobre los derechos sexuales y reproductivos, el intento de negar la existencia de la violencia de género. Lo que es inédito y es propio del siglo XXI es que los discursos reactivos también procedan de la izquierda política. Eso es lo que es inédito. Hay que volver a la política que ve y va, más allá de coyunturas partidistas, de intereses de grupos de presión, que por muy poderosos que sean no representan a casi nadie. Hay que hablarle a la mayoría, porque en democracia se ganan las posiciones cuando te acompaña la mayoría. No basta con tener razón. Esa es nuestra diferencia con respecto a otros. Nosotros no pensamos solo que hay que tener razón. Además de tener razón, hay que intentar que la gente esté de acuerdo contigo en que tienes razón. Y entonces te siga, y entonces te vote, y entonces tengas instrumentos de gobierno y de instituciones para poder cambiar las cosas. Te puedes quedar en tu burbuja debatiendo tu rollo, pero eso no sirve absolutamente de nada, o al menos no sirve para la mayoría. Creo que mínimamente se puede vislumbrar la importancia que tiene que haya organismos supranacionales para que los derechos humanos se cumplan, que nos veamos, ¿no?, que la ciudadanía y las mujeres tengamos ese apoyo, esa seguridad de que organismos internacionales están protegiendo nuestros derechos humanos y que no depende solamente nuestro destino del gobierno que nos toque. Y de hecho, en ese camino estamos, ¿no? Cuando el patriarcado de alguna forma es eso, una forma de repartir de forma racional, ordenada y lógica el acceso al cuerpo de las mujeres para la reproducción,
de la genealogía, que es de ellos, de su apellido, para los cuidados y el acceso al placer sexual. Es que damos de todo. El equívoco siempre es posible, pero nosotras no nos podemos equivocar. Porque si realmente pensamos que el feminismo es un humanismo y que está implicado en poder llevar a mejor término una civilización feminista, y que este, y no las locuras cyborgs, ni poshumanistas, ni su tía, es el buen futuro que queremos para la humanidad, tenemos que aprender a argumentarlo bastante bien y tenemos que saber que el panorama tiene bastante gente que no está de nuestra parte. Y eso es todo.